Antes de comenzar con la transmisión en vivo, queremos aprovechar para invitarte a conocer la biblioteca virtual del Centro de Estudios Constitucionales, donde puedes descargar las nuevas publicaciones totalmente gratis. Si escribes sobre derecho constitucional y los retos de la justicia constitucional, el blog del centro tiene un espacio para ti. Consulta los criterios editoriales y participa. No olvides descargar los cuadernos de jurisprudencia del centro. Libertad de expresión y periodismo. Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano. Los derechos de la diversidad sexual. Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Y compensación económica. Y si te perdiste la transmisión de alguno de nuestros eventos o quieres consultarlos, entra a la biblioteca del centro en YouTube, donde podrás reproducir las sesiones de los seminarios permanentes, conferencias y congresos, además de las cápsulas de las y los investigadores del centro. Sigue la cuenta de Twitter del centro, @sec_scjn, y entérate de lo más relevante del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. Antes de comenzar con la transmisión en vivo, queremos aprovechar para invitarte a conocer la biblioteca virtual del Centro de Estudios Constitucionales, donde puedes descargar las nuevas publicaciones totalmente gratis. Si escribes sobre derecho constitucional y los retos de la justicia constitucional, el blog del centro tiene un espacio para ti. Consulta los criterios editoriales y participa. No olvides descargar los cuadernos de jurisprudencia del centro. Libertad de expresión y periodismo. Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano. Los derechos de la diversidad sexual. Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Y compensación económica. Y si te perdiste la transmisión de alguno de nuestros eventos o quieres consultarlos, entra a la biblioteca del centro en YouTube, donde podrás reproducir las sesiones de los seminarios permanentes, conferencias y congresos, además de las cápsulas de las y los investigadores del centro. Sigue la cuenta de Twitter del centro, @sec_scjn, y entérate de lo más relevante del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. Antes de comenzar con la transmisión en vivo, queremos aprovechar para invitarte a conocer la biblioteca virtual del Centro de Estudios Constitucionales, donde puedes descargar las nuevas publicaciones totalmente gratis. Si escribes sobre derecho constitucional y los retos de la justicia constitucional. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a la quinta sesión del Seminario Permanente sobre Derecho y Familia. Este es el ciclo de responsabilidad parental. La sesión de hoy es la última y pues me gustaría platicarles que está disponible para su consulta las otras cuatro sesiones que tuvimos. Tuvimos una sesión sobre la Convención de los Derechos del Niño y Responsabilidad Parental en abril. Tuvimos la segunda sesión sobre responsabilidad parental y cuidado médico de los hijos en junio. La tercera sesión se llevó a cabo en agosto sobre parentalidad, posseparación y divorcio. La cuarta sesión fue sobre responsabilidad parental e interculturalidad y esta se llevó a cabo en octubre. Y esta sesión es sobre responsabilidad parental en contextos migratorios. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Nicolás Espejo. Él es investigador asociado del Centro de Estudios Constitucionales y es especialista en temas de derechos de la infancia. Y también nos acompaña hoy el doctor Ricardo Bucio. Él es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes desde 2015 y pues le agradecemos mucho que esté con nosotros para platicar de este tema tan importante y digamos coyuntural en este momento. La sesión básicamente va a consistir en una presentación de 30 minutos por parte del doctor Ricardo Bucio y también una presentación de 30 minutos del doctor Nicolás Espejo. Posteriormente abriremos a preguntas a la gente que nos acompaña en el seminario. Los invito a redactar sus preguntas en el chat aquí de Zoom y a la gente que nos acompaña también por YouTube o por Facebook, los invito a redactar sus preguntas en los chats de esas redes sociales y me harían el favor de hacerme llegar esas preguntas para que yo pueda reunirlas y presentárselas a los panelistas del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y que estén con nosotros. En este momento, el doctor Ricardo Bucio nos ha hecho llegar un video que nos gustaría transmitir y me gustaría que todos lo pudiéramos ver. Muchas gracias.
sientes segura y feliz en el lugar en el que estás? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay personas con las que juego. Ajá. Y hay una escuelita amigable. Sí, me siento feliz, pero desearía estar en Estados Unidos. Ah, en Honduras, pues, me vigilaban por las pandillas y todo eso, pues. Y aquí me siento más segura, pues. Aquí há muitas pessoas que nos acolheram e nos deram uma alimentação boa. Porque sinto que estamos entre mulheres, sinto que estamos seguras. Sim. Por quê? Porque aqui há federais que nos cuidam, fazem atividades, sacam as bicicletas, nos divertimos muito aqui. ¿Qué necesitas para estar mejor en este lugar? Ir a la escuela. Pues tener un trabajo, tener un salario fijo. A mis padres. Estar en un mejor lugar, con mejores condiciones. Tener más seguridad alrededor. Amigos. La verdad que me hace falta para mí, para que esté feliz. Es mi mamá, pues, y mi hermanito, pues. Pues tener a mi familia junta. Ir a la escuela. Dinero para comer. Comer frutas, verduras. Que hagan más actividades. Necesito tener a mi familia unida. ¿Qué crees que hicieron bien las autoridades con las que te encontraste en tu viaje? Que me trajeran a un albergue. Lo que siento que hicieron bien fue cuando la que es oficial, una chava, se metió y le dijo que no nos golpeara a nosotras de mujeres porque a una chava le pegó un oficial que era hombre. ¿Qué consideras que no hicieron bien? Al tenerme en la estación migratoria. Si pudieras pedir algo a las autoridades mexicanas, ¿qué les pedirías? Que mi procedimiento de refugio fuera más rápido. La verdad que se lo pediría de todo corazón a mi mamá, pues. La verdad que a mi mamá y a mi hermanito. Desearía que esté mi familia. De pasarme a los Estados Unidos. Un juguete. Llegar a los Estados Unidos. Que calmen la violencia en el país, que ya no haya más peligro. Que me dieran la oportunidad de llegar a los Estados Unidos. Que el COVID acabase y que yo conseguisse ir para Estados Unidos. Que no lo lleven a estaciones migratorias a los menores de edad. No solo se trata de paciencia, sino que sean cariñosos, porque, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, venimos asustados a veces y nos asustamos más si son bruscos con nosotros. Para las autoridades, que sean pacientes, porque ellos también tienen familia y no les gustaría que trataran mal a su familia. Estamos aquí porque no hay ningún refugio donde escondernos de nosotros mismos. Hasta que una persona no se confronta en los ojos y en el corazón de los demás, escapa, hasta que no permite a los demás compartir sus secretos, no se libera de ellos. Si tiene miedo de darse a conocer a los otros, al final no podrá conocerse a sí mismo, ni a los demás. Estará solo. ¿Dónde podemos conocernos mejor, si no en nuestros puntos comunes? Muchas gracias por el video, doctor Ricardo Bucio. Le doy el uso de la palabra durante 30 minutos. Muchas gracias. Bien, muy buena tarde a todas y todos. Muchas gracias a la Corte por esta invitación, también por este seminario, por estar abordando este tema de la responsabilidad parental. Y además, yo espero que así como ahora se discute desde este tribunal, superior, un día también lo discutamos en el Congreso de la Unión para modificar la perspectiva de la patria potestad por la responsabilidad parental y eso mismo hagamos en los congresos estatales. Pero qué bueno que se está abriendo
este espacio, este debate sobre esta perspectiva. Quisiera comenzar comentando que lo que hemos escuchado ahora en las voces de los chicos, chicas migrantes que fueron entrevistados en distintos albergues del país, me parece que resumen un poco los principios ligados a el tema de la responsabilidad parental para niños, niñas y adolescentes que están en situación de movilidad, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar los temas de reunificación familiar, fortalecer las capacidades técnicas, el enfoque de derecho de las autoridades, que lo dicen una y otra vez, quisiéramos estar con nuestras familias, que las autoridades nos permitan estar con las familias, que las autoridades entiendan desde su propia experiencia que la familia es fundamental, ¿no? Que sea centrado el interés superior de la niñez, que la institucionalización sea la última instancia, lo dicen también de otras formas, el principio de la no detención, el tema de los cuidados, los centros de acogida, pues los centros de cuidado residencial, alternativo de carácter temporal, también cómo se tiene que hacer el análisis, no lo dicen, pero que se debe hacer el análisis de cada uno de los sujetos de niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho y como también portadores de este derecho a la familia y a la reintegración familiar, etcétera. Bien dicen, le dice un amigo mío con mucha claridad, uno puede no saber de qué número calza, pero sí sabe qué zapatos le quedan bien y cuáles no. Esto pasa con el tema de la responsabilidad parental. Cuando le preguntamos a niños, niñas y adolescentes qué piensan de ello, ¿no? Saben perfectamente qué es lo que sí necesitan, qué es lo que tendría que decir por sentido común el derecho y qué es lo que tendrían que actuar las autoridades. Pero tenemos lamentablemente una serie de circunstancias que afectan la posibilidad de que sea garantizado el derecho a la familia, que sea restringido hasta el máximo de lo posible la institucionalización o que tenga las mejores condiciones también este acogimiento residencial alternativo para que pueda fortalecerse la posibilidad del ejercicio de la responsabilidad parental. Yo quisiera, voy a poner una presentación, si me permiten, para dar cuenta de algunas, desde mi perspectiva, algunas de las situaciones que nos impiden, que están en medio de esta posibilidad, de esta dificultad que tenemos hoy día para el ejercicio de este derecho, para garantizar, para coadyuvar con los niños y las niñas a que pueda garantizarse esta posibilidad. Primero, quisiera comenzar recordando que tenemos una sociedad que vivimos en una sociedad que está fundada en una historia construida sobre la negación y agresión de grupos de población específicos por muy distintas circunstancias conocidas internacionalmente como motivos prohibidos de discriminación. Tenemos una historia que se construyó así y que supone la esclavitud, el colonialismo, las encomiendas, la guerra religiosa y entre otras cosas la xenofobia, el racismo, también el adultocentrismo. En la historia, en nuestra historia y también de forma global, son las mismas condiciones de identidad las que han sido históricamente rechazadas y desaventajadas, discriminadas. El sexo, el grupo étnico al que se pertenece, el tono de la piel, la nacionalidad, etcétera, la edad de las personas. Muchas de ellas convergen en los niños y niñas migrantes. Nos hemos formado no solo como personas, como sociedad y también en la cultura institucional, en el rechazo a la diversidad. Eso hemos respirado, eso escuchamos, eso hemos tenido que cumplir también porque hemos tenido ordenamientos legales que durante muchos años han ido en esa perspectiva y eso aprendimos también, incluso lo reproducimos, lo hemos reproducido sin darnos cuenta. Estamos inmersos en una sociedad que se debate día a día entre este rechazo
histórico entre este rechazo aprendido en esta dificultad de relación con la diversidad y la inclusión de sus diversidades. También tenemos una lucha importante en esta perspectiva y hemos ido avanzando, por ejemplo, de la esclavitud al reconocimiento, aun cuando nuestro país todavía tiene más tiempo de historia en donde la esclavitud fue legal en nuestro territorio. Ahora ya tenemos un reconocimiento constitucional, un reconocimiento estadístico de la población afromexicana 5 siglos después, pero hicimos este proceso. Lo hicimos también en términos de derechos de las mujeres. Partimos de la fundación de la nación con la negación de la participación política de las mujeres y tardamos 130 años casi, pero tuvimos el voto femenino y hoy día la reforma constitucional por la paridad en los puestos públicos. Pasamos de la invisibilidad al reconocimiento de las personas que trabajan en los hogares, de esta historia de la servidumbre colonial, al reconocimiento hoy día de derechos laborales y de seguridad social de las, sobre todo, mujeres trabajadoras del hogar. También hemos pasado de lo que expresamente decía la legislación, primero de la invisibilidad, pero de la imbecilidad que expresaba la legislación mexicana. Recordemos que se refería a la discapacidad de esta manera y también hablaba de incapacidad, de idiotez, de minusvalía, a tener hoy día, además propuesta por México, una convención internacional sobre estos derechos y un mecanismo que va haciendo progresivamente, muy lentamente, me parece demasiado lentamente, pero una implementación de este cambio. Y pasamos también de la inexistencia de la niñez, de la inexistencia basada en el concepto de la patria potestad. La patria potestad en donde el pater familia podía disponer de la vida, podía vender a sus hijos, podía tener poder también, claro, sobre la esposa, disponer, tomar las decisiones sobre la vida de la familia, y eso hacía que hubiera una invisibilidad de niños y niñas. Así se fue formando las distintas formas de organización política hasta llegar a los estados-nación, en donde abrevamos de esta perspectiva y son estados en donde originariamente la autoridad se relaciona con la población, sobre todo de adultos varones, para que estos se hagan cargo de las familias. El Estado comienza entonces a hacerse cargo solamente de aquellas personas que no tienen familia, de aquellos llamados desamparados y requerían la asistencia del Estado. Así se formó el sistema de asistencia en México y en muchos otros países. Pero lo demás estaba fundado en la patria potestad, en esta relación además que establecía la autoridad con con los pater familia y de tal manera que ellos se hicieran cargo de la población de niños y niñas hasta que adquirieran una ciudadanía política que les hiciera a su vez sujetos de relación con el Estado, no sujetos de derechos todavía, pero sujetos de relación. Hemos pasado de esta invisibilidad a hoy a tener la convención, el tratado internacional más ratificado a nivel mundial. Esta convención ha ido originando cambios muy importantes en la legislación mexicana. Acabamos de cumplir 30 años de la ratificación de la convención y aunque tardamos 25 años en su armonización, hoy día tenemos una ley general que es la expresión en nuestro marco legal de la Convención de los Derechos del Niño y 2 de los 3 protocolos facultativos relacionados con esta convención ratificados por México y el tercero en un proceso que va hacia allá. La convención tiene una enorme importancia porque fijó tanto el contenido como el alcance de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque interpretó las obligaciones, bueno, ayuda a interpretar las obligaciones del Estado en relación con niños, niñas, establece un marco jurídico común, un estándar común de los derechos aplicables a este grupo de población y también establece con claridad que niños y niñas tienen ciudadanía, tienen derechos reconocidos
desde el nacimiento y la ciudadanía política, esa y algunos otros derechos muy, muy acotados se adquieren o tienen la posibilidad de ejercerse a partir de los 18 años. Pero desde siempre la totalidad casi de los derechos no tienen una distinción en razón de edad. Todas las personas nacemos no solo libres e iguales, sino también iguales en dignidad y en derechos, dice claramente la Declaración Universal. Esta perspectiva de la Convención está centrada, resumida en el concepto del interés superior de la niñez, hoy día inscrito en el cuarto constitucional, que supone la garantía integral de los derechos y que supone esta posibilidad también de utilizarla, digamos, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en donde establece que el interés superior es un criterio, es un derecho, es un principio, es un derecho, pero también es un criterio de interpretación y es un método procedimental que nos ayuda a que niños y niñas pasen de ser objetos de protección a ser sujetos de derechos. Y entonces el Estado, sujeto obligado de la garantía de estos derechos que están reconocidos. Hay un proceso histórico que se ha hecho, largo proceso histórico, desde el 1920, esa década en donde se funda el Instituto Interamericano del Niño, se hace la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, hasta el día de hoy, literalmente hasta hace 2 horas, es un proceso inacabado, pero hace 2 horas se prohíbe el castigo corporal y el trato humillante en la legislación mexicana, en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora hay que hacer este proceso de armonización a nivel de todas las entidades, pero es un proceso inacabado, no ha sido de una vez y para siempre, aun cuando la convención ya establece el estándar. México no solo ha ratificado esta convención de carácter vinculante, ha ratificado otras convenciones de derechos humanos que también tienen una aplicación para la población de niños, niñas y adolescentes. Tienen rango constitucional, según lo que ha determinado también la Suprema Corte, y se derivan, se establecen con mayor detalle para su implementación en las leyes secundarias, en este caso en la Ley General, leyes estatales de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta Ley General ha establecido y ha distribuido la asignación de competencias y obligaciones que le toca, cuál es el mandato legal para cada una de las autoridades, según también el orden de gobierno, cuáles son los mecanismos institucionales y los lineamientos que se deben de aplicar en todo el país y cómo hacer las disposiciones obligatorias también, no solo para el Poder Ejecutivo, sino para otros poderes, para los órganos autónomos constitucionales, para el trabajo que tienen que hacer las familias, el sector privado. Aquí es donde tenemos la posibilidad de que este concepto de responsabilidad parental pase desde los más altos estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos a la posibilidad de que tengan aplicación para cada niño y cada niña dentro del núcleo familiar o espacio en donde viven. Esto requiere el reconocimiento total de los derechos de los niños y niñas, de adolescentes, los derechos que están reconocidos en la ley, y lo dice claramente también esta ley, aquellos que estén reconocidos en otros marcos legales que sean aplicables para México. Hemos ido haciendo también un proceso más corto y aún me parece inacabado sobre esta protección legal, esta armonización legal para efectos de la niñez que está en situación de movilidad. Recordemos que en el año 2011 y por impulso de lo que pasó en la década pasada, se elimina, se descriminaliza la migración irregular en nuestro país, se reconocen derechos a la población migrante y se comienza a hacer un modelo de protección para este grupo de población. Se crean a nivel de política pública los oficiales de protección
a la infancia del Instituto Nacional de Migración y hemos ido haciendo un recorrido que tiene un eje central, un punto central y lo va a tener durante mucho tiempo en la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ya siguiendo la perspectiva de la reforma al artículo primero del año 2001, la reforma modificando el título, la reforma en derechos humanos del 2011 modificando el título primero de la Constitución, no solo el párrafo tercero del artículo primero, sino el título primero da una posibilidad de que, perdón, hace el reconocimiento de que todas las personas tenemos igualdad de derechos, tenemos que tener la misma protección legal por parte del Estado mexicano sin ninguna excepción por ninguna condición de los llamados motivos prohibidos de discriminación en donde están todos aquellos que están ligados a esta población de niños, niñas y adolescentes migrantes en condición de refugio. La nacionalidad, el grupo étnico de pertenencia, el nivel socioeconómico, el tono de la piel, el sexo de las personas, la edad, con toda claridad. Este proceso ha ido caminando hasta también la armonización de la ley de migración y de la ley de refugio y protección complementaria, armonizándola con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que ha sido publicada hace 2 semanas aproximadamente. La dinámica migratoria, ustedes saben, tiene factores de expulsión, tiene factores de atracción para que se dé y sin meternos al detalle de cada uno, sí podemos saber que la familia, la protección familiar es uno de los factores que pueden ser factores de expulsión, pero también son factores de atracción y lo acabamos de escuchar en las voces de niños y niñas. Yo quiero ir a Estados Unidos que para estar con mi mamá, yo quiero que puedan traer a mi mamá y a mi hermana de Honduras o de mi país de origen. Yo quisiera tener una reunificación familiar, yo quisiera que esté protegido mi hermano o mi hermana. Hay una alusión permanente a esto y lo podemos ver también en el diálogo que podemos tener con personas migrantes, no solo niños y niñas, también con la población adulta a lo largo y ancho del país. Cada uno de estos niños y niñas, más de este número es a septiembre, ya hemos pasado casi los 10,000 niños, niñas, adolescentes localizados en nuestro país, un año en que bajó el flujo. Los primeros meses y en noviembre, sobre todo los solicitantes de refugio, ya prácticamente se equiparó a noviembre del año pasado, supone un proceso distinto. Cada uno tiene una necesidad de reunificación familiar y aunque hay criterios similares, las condiciones para que se pueda dar la posibilidad del ejercicio de la responsabilidad parental son prácticamente distintos para cada uno de los niños y de las niñas. También son distintos en el caso de que estén en una condición migratoria o ya estén en una solicitud de condición de refugiados, solicitantes de la condición de asilo o de refugio en nuestro país. Son distintas dependiendo del país de origen, de la relación que hay con los consulados en nuestro país, etcétera. Los criterios, claro, los estándares son los mismos y los factores de riesgo son muy compartidos por esta población. Factores de riesgo para su salud, para su bienestar durante todo el proceso migratorio, desde el origen de este, lo que es y lo que da, lo que empuja a esta migración, sobre todo cuando es una migración forzada por violencia, por carencia de recursos suficientes para la manutención, por inseguridad de distintos tipos y por la que tenemos estos factores de riesgo que tenemos durante la migración y también en el país de destino o de tránsito. Muchos de estos factores están relacionados con la falta de protección por parte de los núcleos familiares. Y desde esa perspectiva, no solo
de cuidado o de tutela, sino claramente de la responsabilidad parental, de la responsabilidad maternal también de niños, niñas y adolescentes. Estos factores de riesgo se han expresado de distinta forma, en distintas formas de violencia, muy lamentablemente en los últimos años en México. Son factores de riesgo no solo que están ligados a la inseguridad económica, a la inseguridad alimentaria, a estas necesidades de reunificación, sino factores de riesgo también que ponen en una situación de complejidad el tránsito y la posibilidad incluso de la supervivencia. Robo, lesiones, secuestro, abuso de autoridad, extorsión, intimidación, privación ilegal de la libertad, amenazas, discriminación, violencia sexual. Todos y cada uno de estos factores de riesgo son, podemos decir, la versión contraria, el otro lado de la moneda de la protección integral que requiere un niño, una niña en condición de movilidad. Cada uno de ellos expresa una fractura de este mecanismo que entre las familias, los núcleos familiares y también los gobiernos, tanto del país de origen como el país de tránsito, deberían de representar para niños y niñas en este marco de la convención. La niñez migrante es un grupo de población que ha transcurrido de unas formas, no de forma lineal, pero tiene ligas el tratamiento que recibe por parte tanto de la sociedad, de los grupos que viven en las rutas de tránsito, también como de los gobiernos, una ruta que pasa por la exclusión, por los intentos de inclusión, por la indiferencia. Estamos en esta perspectiva igual que la que mencionaba al inicio de mi presentación, entre la esclavitud y el reconocimiento, la libertad primero y luego el reconocimiento de la existencia de la situación de la población afrodescendiente. Así tenemos, como esos muchos otros ejemplos, esta perspectiva de exclusión, incluso de criminalización, ahora con un proceso de inclusión legal, pero con una perspectiva muy compleja aún para la implementación de esta inclusión legal que ya se ha ido dando de manera progresiva. Para la mayoría de la población, me parece, y para la mayoría de los gobiernos, hay una situación de indiferencia. Es un grupo de población que no desata acciones sociales amplias, por la cual no hay una serie de intervenciones, es claro, de las organizaciones específicas que trabajan ahí, que realmente hacen un trabajo estupendo en términos de protección, lo han hecho durante décadas, tienen una red de protección muy importante, pero no es un problema social importante, visto como tal, como una situación que preocupe al conjunto de la sociedad. Hay ausencia de políticas públicas y hay un sistema también político, social y económico que no ha logrado hacer los cambios necesarios para poder ser compatible con esta perspectiva que hoy ya establece el marco legal. Tenemos, sin embargo, avances en donde lo que se ha buscado acá, por ejemplo, representado en la escuela, en el centro de salud, pero también en los centros de acogida, en los albergues, en las instituciones de custodia temporal de niños y niñas en situación de migración, servicios que de manera focalizada da el Estado, dan los gobiernos a este grupo de población, pero desconociendo o sin relación con los entornos de los que vienen y en los que están en el tránsito y de los que vienen. Niños y niñas que viven o transitan en entornos en donde hay explotación, trata, falta de identidad jurídica, violencias, pobrezas, disfuncionalidad familiar y social, violencia social, falta de cuidados, etcétera. Es muy complejo, entonces,
lograr una garantía de derechos cuando solo hay una prestación de un componente indispensable, la custodia, el albergue, la prestación del servicio escolar es indispensable, pero no puede ir ligado de esta perspectiva de mirar de manera integral al niño y a la niña. Y porque estos ya de por sí, incluso sin ser población migrante, sin tener esta condición grave de vulnerabilidad, ya viven procesos de desigualdad, brechas de desigualdad importantes en nuestro país y también en la región, hay que decirlo, en la región, sobre todo de Centroamérica. Hay una dificultad grande en el acceso a el derecho a la educación, en la atención prenatal, en los cuidados de salud, en el acceso a mecanismos de seguridad social, de protección familiar con formalidad laboral, digamos, las tasas de mortalidad infantil, especialmente agravadas en municipios indígenas, en temas de desnutrición, en temas de cuidado ante los riesgos de trabajo infantil, de trabajo forzado, etc. Ante esta situación hay un papel que toca al Estado y una situación que se tiene que equilibrar entre las capacidades y el fortalecimiento del Estado, el fortalecimiento de situaciones del mercado. El mercado de alguna forma también regula estas dinámicas migratorias, regula las dinámicas migratorias por la oferta de empleo, por, claro, la precariedad de los lugares de origen, de la desigualdad socioeconómica, esta desigualdad en el orden social existente que provoca una mayor exclusión y esta necesidad de que el Estado, frente a esto, no solo sea un mecanismo para atenuar aquellos efectos de lo que está produciendo un orden global injusto y que provoca desigualdad y precariedad, sino también para modificar esta forma de organización social. De no hacerlo, lo que sigue pasando es que hay grupos de población ligados a estos llamados motivos prohibidos de discriminación que viven permanentemente en las periferias. Son periferias económicas, son periferias nacionales, son periferias culturales, periferias religiosas, periferias de todo tipo, periferias en términos de diversidad sexual, muy claramente, periferias en términos de desigualdad de género, y niños y niñas en población migrante normalmente están, más bien excepcionalmente no están, pero de manera regular, casi absoluta, en estos grupos periféricos, en estos grupos que no tienen acceso, aun cuando ya tienen el reconocimiento legal en igualdad de condiciones, no tienen el acceso al ejercicio de los derechos y de los cuidados necesarios en términos de la protección de su núcleo familiar. Hay el mandato legal que hoy tenemos establece dos mecanismos para poder lograrlo, mecanismos indispensables hoy día para la atención de la población de niñas migrantes. Uno es la protección integral, modificar las políticas para que haya estas condiciones para la garantía del derecho a la seguridad, del derecho a la salud, del derecho a la educación y la protección especial. Los mecanismos para que funcione una red de protección, una red de sobrevivencia para aquellos niños, niñas y adolescentes que ya viven condiciones de vulneración, que ya son víctimas de la violencia, quienes han sido violentados de muchas formas en sus derechos. La ley de migración, la reforma del 2011, no lo establecía aún así, lo dice ya con toda claridad la ley del 2014, y la reforma de la ley de migración del 2020, de nueva cuenta, no lo establece así, pero sí ya supone que se requieren estos mecanismos y que los mecanismos tienen que tener, tal cual lo definió
la Suprema Corte de Justicia sobre el interés superior de la niñez un método de procedimiento. Este método de procedimiento, me voy a saltar esta parte que ya vimos, este método de procedimiento, perdón, me voy a saltar esto porque ya voy medio tarde en el tiempo. Este método de procedimiento está definido hoy en una ruta de protección integral para niños, niñas y adolescentes. Una ruta que lo que está haciendo es una definición de lo que toca en términos de protección especial y ligado a los mecanismos de protección integral a partir de lo que establece el marco legal, desde esta lógica de protección. Hay una comisión en el Sistema Nacional de Protección Integral que definió que había que construir esta ruta y es una ruta que está centrada en la posibilidad de que se promuevan, se visibilicen, se busque la garantía de los derechos de los niños y niñas, el fortalecimiento de las instituciones que se requieren para hacerlos vigentes y los cuidados y la acogida alternativa. Cuidados y acogida alternativa, siempre vamos a hablar de alternativa en tanto no sea la familia de origen, y si es indispensable, una nueva familia, pero todos los demás cuidados, todos los espacios de institucionalización, no solo tienen que ser temporales, sino tienen que ser alternativos, tienen que ser la última posibilidad para el caso de un niño o una niña. Antes que eso, antes de una acogida institucional, también deben estar la posibilidad de estos espacios de acogimiento familiar, incluso temporal, pero de acogimiento familiar. La ruta de protección integral trata de responder a estos estándares internacionales ya definidos o a lo que hoy día está establecido en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, un pacto que establece, no se trata, lo sabemos bien, de una convención ni de un instrumento vinculante del derecho internacional de los derechos humanos, pero sí es un acuerdo que va en la perspectiva de tener criterios comunes acerca de cómo los estados tenemos que tener esta relación con la población que está en movilidad. También reconocer a la situación de niños y niñas como grupos vulnerables y saber cuáles son las condiciones que les vulneran. No es su edad, son las condiciones del entorno muy claramente. Esta ruta de protección integral que busca dar cumplimiento a la garantía legal, tiene una serie de principios rectores, uno de los cuales es la unidad familiar, la posibilidad de que niños y niñas tengan dentro del mecanismo de restitución de derechos esta unidad familiar, esta protección especial que puede darse también con protección de una familia alternativa, pero que va tendiente, debe ir tendiente a que se logre la unidad en el núcleo familiar de cada niño y cada niña, siempre y cuando, claro, sea la mejor posibilidad para él o para ella. Siempre y cuando se determine que su interés superior, el principio pro persona, va en la perspectiva de que tenga esta reintegración familiar. No voy a describir a detalle estas rutas, las etapas de la ruta, pero tienen que ver con esta perspectiva. Cada una tiene un procedimiento largo y primero está en la posibilidad de que conozcamos cuáles son los movimientos migratorios, haya la preparación, que conozcamos los flujos, sepamos las rutas, cuáles son las situaciones que necesitan, que significan hoy la necesidad de infraestructura distinta, de capacidades institucionales distintas, de recursos distintos, etcétera. El monitoreo a partir de que se ingresa al territorio, la detección de niños, niñas y adolescentes y las medidas, la definición de las medidas urgentes para su protección. Hoy día es significativo decirlo, la ley de migración a partir de la reforma publicada hace 2 semanas determina que antes de que inicie el procedimiento que tiene que abrir el Instituto Nacional de Migración,
tiene que haber una información a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Recordemos que las procuradurías tienen una posibilidad de acción concurrente, no se requiere que intervenga la municipal, la estatal o la federal, puede intervenir siempre cualquiera en la determinación del interés superior de cada uno de los niños y niñas que no podrán ser detenidos en estaciones migratorias y que no deberán de ser tampoco devueltos de manera inmediata. Podrían serlo de manera excepcional si se determina por parte de una procuraduría que el interés superior va en esta línea. Si no, lo que toca es hacer un plan de restitución de derechos, un plan de restitución de derechos que tiene en la reunificación familiar y en la posibilidad de que cada niño esté bajo el amparo de la responsabilidad parental, una de las tareas fundamentales en la ruta y en la posibilidad también después de que se pueda preparar el tránsito para la vida independiente. No estamos hablando solo de la vida independiente de un niño o una niña, pues que pueda estar en un espacio abierto viviendo solo, estamos hablando de una vida independiente del cobijo de las instituciones, pero sí con las condiciones que éstas hayan brindado para que se pueda dar esta posibilidad de reintegración familiar, de reintegración nacional o de encontrar cuál es el mejor espacio, cuáles son las mejores condiciones para que un niño, una niña, un adolescente pueda tener este cobijo de la responsabilidad parental. Tenemos pues un marco legal hoy distinto, muy distinto, y ha sido un cambio realmente muy importante en los últimos años. Podríamos poner como detonante el año 2011 por la reforma al cuarto constitucional, reforma al título primero y además reforma a la ley de migración, y a partir de eso una serie de cambios aún inacabados que van con esta perspectiva. Pero nos falta, me parece, termino con el inicio, nos falta modificar los códigos civiles para que podamos tener una claridad tanto conceptual como legal de cuál es el contenido y cuál debe ser la manera de ejecutar la diferencia que tiene la responsabilidad parental en México respecto de la patria potestad. Y esto adaptándolo a las condiciones de este y de muchos otros grupos de población que están en una situación de muy alta vulneración a sus derechos. Bien, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Bucio. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas tanto por el chat como por redes sociales. Le agradezco mucho su presentación. Efectivamente, durante este seminario hemos revisado a profundidad el concepto de responsabilidad parental en oposición al de patria potestad, y pues es constante, ¿no?, la idea de que las legislaturas civiles necesitan una actualización, necesitan una reconceptualización de la manera en la que concebimos este tipo de relaciones, y pues sí, por supuesto también impacta a ciertos grupos que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. A continuación, el doctor Nicolás Espejo nos dará su presentación sobre este tema. A los miembros del seminario les hicimos llegar material que nos compartió Nicolás, y para la gente que nos sigue por redes sociales, hemos acompañado ahí ligas al material, al documento que nos hizo llegar, para que lo tengan disponible, y también está colgado en la página del Centro de Estudios Constitucionales. Ahora le doy la palabra a Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo. Sé que es una etapa del año bien complicada, pero siempre estás ahí aceptando las invitaciones que te hacemos del Centro de Estudios Constitucionales, así que muchísimas gracias. Solo comentarles antes de comenzar mi presentación que estamos de hecho terminando dos libros que son relevantes para lo que vamos a discutir hoy día. Uno sobre responsabilidad parental, precisamente, un proyecto que hemos trabajado todo el año con profesores y profesoras de distintas partes del mundo: Australia, Alemania, Brasil, Colombia, Irlanda, etcétera, que muestra la evolución que mencionaba precisamente en su presentación, Ricardo. Es decir, cómo los sistemas legales más avanzados van transitando desde la idea de patria potestad
o desde la idea de los derechos parentales, entendido, ¿no?, para describir la relación entre padres e hijos, a esta institución de la responsabilidad parental que permite compatibilizar dos cosas que son importantes, que es el derecho preferente de quienes son demás padres para educar, criar y acompañar a los hijos en sus derechos, pero también precisamente la idea de que los niños también son personas legales, que tienen derechos fundamentales y que estos derechos operan, como ha dicho la Suprema Corte, como suerte de límite, ¿no?, de contexto del ejercicio de esa función preferente que se le otorga a los padres, ¿no? Entonces esperamos que eso sea una contribución, esperamos tener ese texto probablemente hacia marzo del próximo año y como todas nuestras publicaciones en línea. Y la otra cosa, estoy aprovechando a hacer avisos, es que también estamos terminando un libro, en que de hecho Ricardo participa como uno de los autores, sobre acceso a la justicia para niños en contextos de movilidad internacional. También es un trabajo comparado, pero incluye un capítulo sobre México. Varias de las cosas que ha mencionado Ricardo probablemente van a estar ahí presentes para que las puedan leer en más detalle, pero también da una panorámica más amplia sobre cómo se están ajustando los sistemas de justicia a las necesidades de los niños en contextos de migración, asilo, refugio o protección internacional, con algunos temas específicos, algunos de los cuales voy a mencionar, de hecho, en mi presentación de hoy día. Y ese trabajo también probablemente lo vamos a tener listo probablemente hacia marzo, abril del próximo año, y lo vamos a presentar también en la Conferencia Mundial de Acceso a la Justicia, que la Corte va a ser el anfitrión en noviembre del próximo año. Bueno, me dejo de avisos. Y comienzo con lo mío. ¿De qué se trata mi presentación? Acá ustedes pueden ver la estructura. Lo primero que quiero decir es, precisamente a propósito de esta precisión que hacía Ricardo, de que lo que estamos hablando acá es de responsabilidad parental, quisiera precisar algunas obligaciones legales que pesan sobre todos los estados en conformidad a la Convención de los Derechos de los Niños, cuando precisamente entendemos que los padres lo que tienen respecto a los niños son responsabilidades parentales. Y los padres de los niños en contextos de movilidad internacional, migración, refugio, protección internacional, también tienen, ¿cierto?, una expectativa de que los estados donde estos niños se encuentran o respecto a los cuales el estado debe otorgar protección, hay niños hoy día, por ejemplo, que por principio de extraterritorialidad son niños mexicanos que están en Estados Unidos, esos niños deben ser también objeto de protección por parte del Estado de México, así como los niños que son del Triángulo Norte también son, ¿no?, objeto de preocupación, y también de preocupación porque la protección hacia los niños que tiene un estado del cual un niño es nacional no se agota cuando el niño cruza la frontera. De hecho, hay un caso bien interesante ahora que fue admitido por el Comité de Derechos del Niño contra Francia, por niños que están en el norte de África, y ya el comité aceptó a tramitación ese caso, y probablemente vamos a tener el próximo año la primera decisión sobre extraterritorialidad de protección de un Estado, ¿no?, respecto a sus nacionales en contextos precisamente de migración. Entonces, primero quiero mencionar esto. En segundo lugar, Ricardo ya lo ha mencionado bastante, voy a volver sobre esto más generalmente. Efectivamente, hay grandes obstáculos o brechas entre estos estándares de protección, de obligaciones convencionales y constitucionales, en el caso de México, por cierto, por el bloque de constitucionalidad, con la realidad. Y entonces la tercera parte voy a mirar algunos desafíos, algunas de estas cosas, no voy a hablar específicamente de México, aunque obviamente va a surgir en el tema, quiero hacer una presentación un poco más amplia, y algunos de estos desafíos me agrada escuchar la presentación de Ricardo, sobre todo lo que ha pasado últimamente con la reforma de las leyes de migración, refugio y protección, porque efectivamente había varias cosas que estaban, ¿no es cierto?, a la perspectiva de estos estándares bastante atrasadas, ¿no?, de México, y hay varios desafíos en este contexto que enfrentar. Bueno, les decía yo que cuando entendemos que lo que los padres tienen respecto de los hijos, lo hemos hablado todo este año, es una responsabilidad, menciona las obligaciones que tienen ciertos adultos a quienes otorga o estatus de filiación, porque son, ¿no?, padres en el sentido de legal, en el sentido de que tienen filiación respecto a estos hijos, o a otros adultos a cuales se le otorga responsabilidad parental, o patria potestad, cuidado personal, poderes amplios, ¿no es cierto?, etcétera, como se defina en la legislación específica. Entre paréntesis, en el contexto latinoamericano, solo Colombia y Argentina se refieren así directamente, más fuertemente a la responsabilidad parental, y en el ámbito civil solo Argentina. Y esto obviamente genera algunos desajustes. Probablemente el trabajo de Ricardo, importantemente, es todo el tiempo estar ajustando
lo que la ley general, ¿no? La ley de derechos de los niños y niñas y adolescentes en México establece con otros cuerpos legales, ¿no? Como el Código Civil y otras disposiciones. Entonces, la primera cosa es que los estados están obligados, primero, a respetar, ¿no? Lo que la convención señala como responsabilidades, derechos y deberes de los padres, ¿no? O de los adultos a los cuales se le otorga o se les reconoce responsabilidad parental. De modo tal que es muy importante entender esto, porque muchas veces, no solo en estas materias, sino en otras, cuando los estados tratan o interactúan con los niños en contextos de movilidad internacional, los ven primero como solicitantes de asilo, sujeto de protección internacional, o migrantes, y no como niños, ¿no? Y eso entonces invisibiliza el hecho de que estamos frente a un niño que tiene familia y que en consecuencia el Estado, cuando interviene respecto de ese niño o niña, incluso cuando otorga una protección, debe hacerlo considerando también que hay otros adultos que tienen funciones preferentes de cuidado, ¿no? Y en consecuencia debe respetar esta unidad familiar en el contexto de las intervenciones que tenga, ¿no? Política migratoria, intervenciones, decisiones judiciales, etc., ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Es muy clara en su artículo 9. Hay que los niños, a todos los niños, también a estos niños, les asiste un derecho a no ser separados de sus padres contra la voluntad de estos padres, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, y esto es importante, quiero remarcarlo, no administrativa, judicial, las autoridades competentes determinen que ellos en su interés superior, ¿no? Este suele ser un problema importante. O sea, cada vez que hay separación del niño de sus padres, de quienes detentan la responsabilidad parental, esa separación debe hacerse en virtud de una sentencia judicial, no de una orden administrativa. Ese es el estándar del artículo 9. Y esto es muy relevante para los niños en contexto de movilidad internacional, porque puede haber separaciones que se dicten en contextos administrativos y no judiciales, ¿no? Las demás medidas que adopte el Estado, y por eso la convención es más flexible en otras medidas que se pueden adoptar, no requieren, no tienen reserva de revisión judicial. Pero si es que un niño va a ser separado de sus padres, siendo la invasión más intensa al derecho a la vida familiar de los niños, entonces la convención reserva ese tipo de decisión a una revisión judicial. Puede ser que la dicte un juez o puede ser que la dicte una autoridad administrativa, pero tiene que ser revisada luego por un juez, porque tiene que hacer un escrutinio más estricto para ver si procedía o no la separación. Y a su vez, en el mismo artículo, la convención establece que si es que ha habido separación, por las razones que se han dicho, entonces, de todas maneras, a esos padres les asiste, y al niño, el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con ese niño. De modo tal que si es que existe en el contexto del flujo del proceso migratorio algún momento donde se produce alguna separación, ¿no?, de los padres con esos hijos, entonces se debe permitir que existan relaciones personales y contacto directo y regular, ¿no? Es básicamente lo que nosotros conocemos en el ámbito de la protección especial respecto de los niños nacionales cuando se aplica a los niños migrantes, ¿no?, o a contextos de movilidad. También el artículo 10 me parece importante. Yo sé que puede ser un poco aburrido que yo les mencione algunos artículos, pero no está de más olvidar que acá hay un marco normativo, ¿no? Esto no es, no es discrecional, ¿no? Forma parte del bloque de constitucionalidad mexicano y de todos los países, ¿no es cierto?, que han ratificado la convención. El artículo 10 establece un derecho muy importante también en el contexto de la movilidad internacional, que es el derecho que asiste a todos los niños a la reunificación familiar. Esto es permitir que los niños salgan de un país o entren a otro país a efectos de reunificarse, ¿no?, de reunirse, de revincularse con su familia. Y la convención, en esto, en una frase que a mí me parece simplemente fantástica, la convención de los redactores, dice que cuando estas solicitudes se formulan, los estados deben resolverlas o tramitarlas de manera positiva, humanitaria y expeditiva, ¿no? Es decir, pone un test de diligencia en los estados a efectos de permitir la reunificación, de modo tal que cuando los niños están separados de los padres, el estado respecto al cual el niño quiere salir o al cual quiere entrar, debe tramitar estas solicitudes de una manera particularmente diligente, humanitaria y positiva, ¿no? Porque el supuesto es que está ocurriendo una grave vulneración a los derechos de los niños, que el solo hecho de estar separados, ¿no? Y en cuarto lugar, una cuestión que probablemente en estos contextos no se menciona mucho, pero que a mí me parece importante, cuando hablamos de responsabilidad parental, siempre lo hacemos, o lo hacemos hoy día en el derecho de familia contemporáneo, en términos de corresponsabilidad parental.
Es decir, primero, estas funciones de cuidado y orientación son no solo para la madre, ¿no? De modo tal que lo importante, no solo que de alguna manera se puedan ejercer estas funciones parentales en contextos migratorios la mamá, sino que pueden hacerlo ambos padres cuando ambos padres manifiestan su interés en hacerlo, ¿no? Y esto es importante porque la convención parte de este supuesto de igualdad en el ejercicio de las funciones parentales, ¿no? Esto es importante, no es casualidad que esté puesto así en la convención, y esto es para evitar precisamente una visión maternizada de la responsabilidad parental, ¿no? Con un sesgo de género importante, como si solo las mujeres tuvieran que hacerse cargo de sus hijos, de la crianza o el ejercicio de las responsabilidades parentales, ¿no? Y además la convención, fíjense en esto, es un tema que a mí siempre me ha parecido interesante, porque acá se tensiona el paradigma más liberal, que dice que los estados no deben interferir con la familia, con otros que a pesar de ser liberal en algunas cosas, en otras no lo son. La convención claramente establece que los estados deben proveer asistencia a los padres para que puedan ejercer estas funciones parentales, ¿no? De modo tal que no solo permitir que haya reunificación, ¿sí? No solo permitir que si están separados los niños se vuelvan a reunificar, sino que aquellos padres o madres, aquellos adultos responsables de niños en contextos de movilidad internacional que están en México o en cualquier país que ha ratificado la convención, ese estado está no solo obligado a evitar la separación y permitir la reunificación, sino asistir, ¿no? Intensamente, apoyar para que esos padres, por los contextos, ¿no es cierto?, hostiles en los que se encuentran probablemente, de dificultad de recursos, desempleo, irregularidad migratoria u otros, ¿no?, puedan ejercer sus funciones parentales, ¿no? La responsabilidad parental, como dice, es una responsabilidad, es un deber. Y como es un deber, entonces el Estado tiene que facilitar que la gente que quiere ejercerlo, lo pueda ejercer, ¿no? De otra forma, es una invitación cruel, ¿no?, a vivir como padre y no hacer nada para que a quienes quieran hacerlo, con las dificultades en que se encuentran, no puedan desplegar esas funciones parentales. Este es el marco, ¿no? Hay muchos otros, y Ricardo ha mencionado varias cosas que son importantes, como acceso a salud, educación, protección especial, pero a lo menos cuando hablamos de responsabilidad parental, estos cuatro artículos son fundamentales para ver si estamos haciendo el cruce o no entre los estándares, ¿no?, de derechos humanos de migración, refugio o protección internacional y la responsabilidad parental. Y por eso de alguna manera también lo planteamos en el ciclo, ¿no? Cuando lo discutimos con Sofía, por qué hacer algo sobre migración, nos parecía que la responsabilidad parental no es para los típicos casos en que los papás se separan, ¿no?, o en que hay violencia intrafamiliar, pero no, o decisiones médicas también son relevantes para estos casos, ¿no? Son todas las familias, no solo las familias de los nacionales. Entonces, ¿cuáles son algunos obstáculos que se van generando, ¿no?, para el ejercicio de la responsabilidad parental y para el cumplimiento de estas obligaciones convencionales que he mencionado con anterioridad? Bueno, por cierto, hay condiciones graves, complejas en los países que se dirigen, que hacen que muchas personas que migran o escapan lo hagan básicamente porque no tienen ninguna otra posibilidad, ¿no?, vigente, ¿no? Esta es una gran discusión, ¿no es cierto?, en materia de migración, refugio. Bueno, desde luego las personas que son solicitantes de asilo o sujetos de protección internacional ¿no?, van requiriendo, ¿no es cierto?, protección, porque ahí vienen en contextos donde están desprotegidos en sus propias jurisdicciones. Pero mucho movimiento migratorio, el masivo por lo menos, se produce por condiciones, ¿no es cierto?, de búsqueda de condiciones básicas de subsistencia, de mejora de vida, de seguridad, y de escapar, por ejemplo, en el caso de América Latina, muchos casos de la violencia en sus comunidades, del crimen organizado, ¿no?, de la violencia armada, y eso implica entonces que en una política integral, la coordinación de políticas bilaterales y multilaterales es fundamental, ¿no? Esto no es para decir que un Estado dice, bueno, esto es muy complejo, yo no hay nada que pueda hacer, ¿no?, como decir, mire, el problema está en Honduras, ¿no?, no está acá, ¿qué quiere que haga?, ¿no?, o Estados Unidos diga, el problema está en México, no está acá, ¿qué quiere que haga?, ¿no? Es muy claro, y los pactos mundiales sobre refugio, inmigración segura, ordenada y regular, que a los que mencionaba Ricardo. Y también, por ejemplo, en el caso de Mercosur, con acuerdos muy claros en este sentido, vi un capítulo de esto específicamente en el libro que mencionaba, están trabajando muy intensamente y promoviendo acuerdos regionales, ¿no? Es decir, si no atacamos también nosotros las condiciones que facilitan la movilidad de manera desordenada, desesperada, ¿no?, entonces es muy probable que siempre estemos corriendo detrás, ¿no es cierto?, de los estándares que hacemos mención. Eso no quita que no tengamos la obligación de cumplir con esos estándares, que no se me entienda mal. Pero por cierto que es parte de un trabajo mucho más integral.
Y eso funcionó muy importantemente de las cancillerías, de la política exterior de nuestros países, para que puedan generar, ¿no es cierto?, las condiciones para esto. Se hizo algún esfuerzo en algún minuto, sobre todo con los niños que venían de Venezuela a nivel regional, pero yo creo que y también en el Triángulo Norte, pero yo creo que claramente se requiere mucho más trabajo, una división de los costos, ¿no es cierto?, una mejor distribución de las cargas en esos procesos, etc. El caso europeo es muy claro en esto, ¿no? O sea, la presión de los procesos de migración y refugio del norte de África hacia Grecia y Turquía, por ejemplo, han hecho precisamente que a nivel europeo se tengan que negociar, ¿cierto?, condiciones para, por ejemplo, que haya reasentamiento, ¿no?, desde los campamentos en Grecia o el sur de Italia, Turquía, hacia Dinamarca, hacia Alemania. Esta tiene que ser una conversación regional inspirada también por los propios acuerdos a nivel internacional. El segundo tema, que también algo lo mencionó Ricardo, es el de la privación de libertad o la detención. Yo compartí con ustedes un texto, que es un informe del relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de los migrantes, Felipe González, que es precisamente sobre poner fin a la detención de niños, y también que recoge algunas prácticas alternativas, ¿no?, ejemplos, se mencionan un par de cosas de México, de hecho, en ese informe, donde consolida un proceso que ya lleva varios años, de establecer con toda claridad que la detención por razones migratorias, ¿no?, no porque se comete una infracción, ¿no?, de ley u otra, por razones migratorias, se encuentra prescrita por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se encuentra prescrita por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Hay bastante desarrollo en este campo, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, las observaciones de los trabajadores, del Comité de Trabajadores Migratorios, el informe mundial del experto Manfred Novak sobre privación de libertad de los niños en el mundo. 7 millones de niños están privados de libertad en el mundo mientras tenemos esta conversación. No es un tema baladí. Y en ese sentido se han ido consolidando esas trayectorias, ¿no es cierto?, en orden a prohibir la detención. Y cuando digo detención, tanto la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, la Corte Europea, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, han sido muy claros en decir detención no es la que se llama detención en el papel, ¿no?, o que se establece la ley. Detención es cualquier acto, ¿no?, que materialmente constituye privación de libertad, ¿no? Aunque yo afuera le llame de otro nombre al lugar donde está detenido un niño. Yo lo puedo llamar centro, hogar, ¿no?, espacio, como sea. Lo importante es si ese niño tiene o no la libertad de entrar y salir a su voluntad, sin restricciones, ¿no es cierto?, de ese espacio. Si eso no ocurre, entonces es un espacio de privación de libertad, ¿no? Y esto amplía, como se darán cuenta ustedes, mucho materialmente el rango de espacios donde los niños pueden estar privados de libertad. Y por eso se ha dicho muchos años, por ejemplo, que en el caso de México había muchísimos niños privados de libertad o en detención, más allá de los nombres de los espacios donde estos niños se encontraban privados de libertad, ¿no? Entre el año 2008 y el 2019, cerca de 240.000 niños fueron detenidos en México por razones migratorias, una de las tasas más altas de detención por razones migratorias del mundo, de niños. La tercera cosa, y hay algunos avances, Ricardo los mencionó, ¿no es cierto?, una cierta transición hacia buscar alternativas, ¿no? La tercera es que suelen existir falta de remisión hacia los sistemas de protección integral y los especiales de niñas, ¿no? Lo mencionaba Ricardo a propósito de, ¿no es cierto?, ciertos avances en ese sentido, pero hay precisamente muchos casos en los cuales los niños, cuando ingresan al país, estén acompañados o no por adultos, son básicamente atendidos por el circuito de migraciones y no por el circuito de protección a las niñas. Y esta es una clara infracción de las obligaciones que establece la Convención. Por eso el Comité de Derechos del Niño y Trabajadores Migratorios y los demás informes que les he mencionado, que acompaño al final de esta presentación con los links para que los puedan bajar, ha establecido muy claramente que esta es una de las principales obligaciones. Si es un niño, ¿no?, y llega, ¿no es cierto?, al país, ese niño tiene que ser principalmente tratado, remitido, especialmente cuando no están acompañados, por cierto, pero no solo cuando no están acompañados, tiene que ser tratado su caso desde una perspectiva del interés superior del niño y no de la perspectiva de la política migratoria. Y esto modifica las reglas del juego, ustedes comprenderán. Genera un estatus de protección más reforzado, de protección preferente a los derechos del niño por sobre otras consideraciones, ¿no?, enmarca la discusión de manera completamente distinta, ¿no?
Esta ruta que describía Ricardo, que está tratando de desarrollar CIPINA junto con otros aliados en México, es precisamente decir, mire, yo acá, cuando estoy tratando con niños, estén acompañados o no, yo me pongo unos guantes, esos guantes están blancos, y cuando el niño pasó por el proceso, tengo que mostrar los guantes de nuevo. Ojalá que estén igual de blancos que cuando comenzó el proceso. Y por eso es tan exigente y tan difícil hacerlo. Yo no digo que sea fácil, pero el estándar es precisamente el de remisión. Niños primero, y luego refugiados, migrantes, solicitantes de asilo, migrantes en situación irregular, ¿no? Y esta es la importancia que tiene la remisión a los sistemas de protección integral. Los estudios en esta materia son muy claros también. Cuando los niños entran en contacto con los sistemas de protección de la niñez, a diferencia de las agencias migratorias, esos niños tienen mejores estándares, ¿no?, de prevención de violencia, acceso a derechos sociales, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. La cuarta brecha, que está mucho menos tratada, sobre todo creo yo en América Latina, y este es otro capítulo del libro, así que espero estar tentándolos con el libro para cuando esté el libro Acceso a la Justicia, tiene que ver con la falta de pertinencia intercultural en las relaciones que se producen entre la población migrante, incluidos los niños y sus familias, y los servidores públicos. Esto es muy interesante, se ha estudiado más probablemente en el contexto de Oceanía, de Europa, de Estados Unidos, y es que efectivamente hay muchos sesgos culturales que están presentes en las interacciones entre el funcionario público y quien viene de otra cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya a mí me tocó participar de un proyecto, estamos publicando un texto con unas colegas de Chile, sobre cómo se van dando estos sesgos en los procedimientos de protección, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La mamá haitiana, estoy hablando en Chile, por ejemplo, la mamá haitiana, que habla creol, que es afrodescendiente, que es portadora de VIH, lleva al niño al hospital, ¿no? Está embarazada ella, o lleva a sus niños a control. En general hay mucha evidencia que demuestra que la manera en que los funcionarios sociales, de los servicios sociales o médicos, tratan a esas madres es de una perspectiva de completa sanción, ¿no? O sea, esta es una mujer negligente, que cómo no se toma los medicamentos, cómo no entra al programa que le estamos ofreciendo para que, ¿no?, pueda acceder a sus medicamentos, ¿no es cierto? Podemos hacer control de sus hijos, etc. Y entonces suele ocurrir que en muchos de estos casos, como las mamás no quieren someterse a estos procedimientos, y hay razones culturales para hacerlas, por ejemplo, la vergüenza en la comunidad donde se encuentran, el temor a ser expulsadas de esas comunidades, etc., hace que en esos casos entonces los funcionarios públicos requieran una medida de protección. Y esa medida de protección puede incluir incluso la separación de los niños respecto a su familia. Y en esa interacción no hay bidireccionalidad. Este es el diálogo intercultural, ¿no? No significa que todas las prácticas culturales que trae un migrante, un refugiado o alguien que sea un pueblo indígena están, digamos, absolutamente permitidas en una perspectiva cultural, ¿no? Se trata de que hay que abrir una perspectiva para entender cómo en esas interacciones, si yo quiero reforzar los vínculos de ese padre con el niño, yo tengo que tener en cuenta que esos padres y esos niños traen información cultural. Y en consecuencia tengo que ser sensible a eso en el procedimiento, ¿no? Esto es un tema muy, muy inexplorado. De hecho, Ricardo, quizás lo pudiéramos pensar, te digo, para el otro año, si se nos ocurre hacer algo más en detalle de esto. Hay muy poca información. Yo hice una pequeña investigación en Chile con unas colegas de trabajo social. Pero esto, investigar qué ocurre, ¿no es cierto?, de los sesgos interculturales en la interacción, me parece súper, súper importante, porque es un tema que no estamos viendo, ¿no? Y probablemente entonces sancionamos a alguien sin siquiera entender cuáles son las razones que hacen que haya ciertas prácticas culturales. Para tratar los temas de violencia, esto es súper importante, ¿no? Hay violencias no las más intensas, pero hay otros tipos de violencia que, si uno no trabaja en un diálogo intercultural, es muy difícil modificar patrones de conducta, ¿no?, que justifican la violencia, por ejemplo, en la crianza, etc. Bueno, y cinco, la falta de acceso efectiva a la justicia para amparar derechos. Esto es súper importante, es muy importante. Todo lo que nosotros hablamos normalmente en estos seminarios y conferencias, incluso todo el trabajo enorme que está haciendo CIPINA junto con otros, y que yo felicito sinceramente, nada es perfecto, pero yo sí felicito cuando hay voluntad y visión de ir hacia algún lugar, es que al final, en cada uno de estos programas, políticas, interacciones, legislación, hay una dimensión de tutela de derechos fundamentales de esos niños y de sus padres, ¿no? Y en consecuencia, si es que en esa ruta que describía, por ejemplo, Ricardo,
Si en esa interacción entre los funcionarios policiales o de, incluso de protección, existen vulneraciones, ¿se acuerdan? Una niña decía en el video que le había gustado que una funcionaria retara, ¿no? Parara a otro funcionario que le había pegado, un hombre, a una de las niñas. Todas estas cuestiones, hay micro vulneraciones, micro violencias en el proceso migratorio, incluso las políticas que estén bien, incluso bien intencionadas. De modo tal que es fundamental que los niños en contextos de migración o refugio o protección internacional puedan acceder correctamente al sistema de justicia para que éste cautele sus derechos fundamentales, ¿no? Y esto implica muchas cosas más allá de ir al tribunal. Algo voy a mencionar en la próxima presentación. ¿Cuánto llevo, Sofía, perdón, más o menos? Pues, en principio te quedarán unos 5 minutos más, pero como veas tú, no te preocupes. Ya. Si me das 10, termino. Perfecto. Por favor. Estoy con fiebre para que me están escuchando. Bueno, un poco de miedo a no tener COVID, pero entre que me tomé unos jengibres y estoy ahora como que ya me desperté. Entonces estoy en el último vuelo antes de caer a la cama. A ver, entonces algunos desafíos. Primero, alternativas a la detención. Sabemos que la detención genera graves problemas en los niños. Niños detenidos, separados de sus padres, generan graves problemas, tanto físicos como mentales, etc. No puede haber provisión, debe haber existir una provisión de detención por razones migratorias. Entiendo que la reforma que mencionaba Ricardo, esto lo hace más expreso, evita, ¿no es cierto?, una lectura más vaga sobre esta obligación clara. Existen países que hacen esto, de fijarla como prohibición estricta, Irlanda, Dinamarca, Alemania, por ejemplo, para menores de edad. Existen otros países donde la detención, aunque no está prohibida por los sistemas jurídicos, está considerada así por las prácticas de su sistema administrativo, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Uruguay, Chile, y que no detienen en la práctica a los niños porque, ¿no es cierto?, aunque pudieran en principio hacerlo, o evitan que haya detención. La remisión es la primera cosa. Y lo segundo es que, efectivamente, como ven del texto que les acompañé, el estándar acá de desafío, y por eso me agrada escuchar que hay una transición hacia este modelo en México, con todos los antecedentes de detenciones estructurales y masivas a niños en contexto de migración internacional, es avanzar hacia formas de cautelar los derechos de los niños en estos contextos, estén solos o acompañados, con modalidades alternativas, ¿no? Lo que conocemos nosotros, acogimiento familiar, cuando esos niños no están con su familia, ¿no? En vez de estar en centros, ¿no?, de protección. Los mismos estándares que aplicamos a los casos de protección tradicionales. Pero también, muy importantemente, sistemas de cuidado de base comunitaria, ¿no? ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, que son muy importantes para precisamente evitar que los niños estén en algún centro. Si no, por ejemplo, se designa un monitor que acompaña y que facilita los procesos de inscripción en el colegio, que vaya a los sistemas, a los controles de salud, si es que tienen que hacer algún trámite en la policía, los orientan, etc. Es decir, hay como una suerte de acompañamiento a los niños y su familia para evitar que en ese tránsito se pierdan. No lleguen una hora, se pierdan algún tipo de información, etc., ¿no? En Quebec, Bulgaria, Estados Unidos, hay varios proyectos de esto, de base comunitaria, que acompañan a los niños. Hay otros modelos incluso de unidades de vida independiente, es decir, no solo familias de acogida, sino, por ejemplo, típicamente para adolescentes que tienen sobre 14 o 16 años, se les acoge en ciertos lugares donde pueden entrar y salir a su voluntad, son centros de detención, y se le dan condiciones y apoyo para que puedan empezar a trabajar y tener algún tipo de vida independiente. Recuerden, uno de los jóvenes en el video decía, yo lo que quiero es trabajar, quiero tener mi sueldo fijo, ¿se acuerdan? Bueno, alguien que acompaña ese proceso para que se pueda inscribir, para que pueda acceder a una prestación, lo que hace es que sacamos a ese adolescente de decir, pues, no, que no esté detenido, pero que esté en la calle y que él se consiga trabajo. No, hay que acompañar, ¿no?, y apoyar ese proceso. Y también hay algunas experiencias de alternativas previas a la devolución, en Irlanda, en Croacia, en Austria, incluso que antes de que los niños, si hay una razón para proceder a la devolución internacional, a los niños se buscan medidas alternativas, ¿no?, firma, acompañamiento u otra, que no sea detenerlos antes de proceder a la devolución. Y muchos otros casos, por cierto, de acceso a otros derechos, que no voy a mencionar ahora por razones de tiempo, ¿no? Pero el hecho de tener
el acceder universalmente, por ejemplo, a la educación, el hecho de acceder universalmente a la salud con independencia de la situación migratoria o de asilo o refugio. Esas son garantías universales que no pueden estar condicionadas, ¿no es cierto?, por el estatus migratorio. La segunda cuestión que es importante, creo yo, es uno, la remisión integral, ya lo hemos dicho, es decir, que los niños básicamente lo antes posible sean remitidos al sistema de protección de la niñez y no al track, ¿no es cierto?, de la migración. Pero otra cosa que es muy importante son los que se dice en inglés firewalls o parafuegos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, generar reglas muy claras que no generen incentivos perversos para que los educadores se conviertan, por ejemplo, en denunciantes de violaciones a la legislación migratoria, ¿no? Por ejemplo, que en un colegio le digan, oiga, si usted llega un niño acá y usted nota que el niño está en situación migratoria irregular o no está inscrito, entonces usted notifique a migraciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son los estándares en esta materia? Generar parafuegos, una muralla entre estas dos cosas, ¿no? El sistema de educación es para proveer educación, y lo que tiene que hacer el sistema de educación es facilitar el acceso, no ser coadyuvante del sistema sancionatorio administrativo migratorio. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en salud. Voy a atención de salud. Sí, claro, pase, pero anoto que usted está en situación migratoria regular. Anoto, y esa información la paso a agentes que lo que hacen no es preocuparse de la protección integral del niño, sino básicamente ejecutar, ¿no?, el sistema sancionatorio migratorio. Esto es fundamental para evitar un cruce. Y esto quiere decir, remisión es remitir y proteger. Una vez que se cruza la frontera de la protección integral, hay que construir un muro. No significa que sea que los migrantes, por favor, o los niños y su familia incumplan la ley, hagan lo que quieran. No, significa que cuando yo estoy tratando con estos servicios, tengo que actuar conforme al interés superior del niño y no conforme a otras razones de política pública. En tercer lugar, otro estándar que tenía una brecha, mencionamos anteriormente el penúltimo, tiene que ver con el acceso a la justicia adaptada a los niños, ¿no? Esto es muy importante. Más, hay dos dimensiones, ¿no es cierto?, en esta materia. Uno es que los niños accedan a la justicia no es un estándar neutral. Es decir, que un niño acceda a la justicia significa que esa justicia debe ser de un cierto tipo, de cierta manera. Los niños experimentan, lo decían en la entrevista, miedo, se confunden, si uno es duro con ellos, se estresan, no dicen la verdad, ¿bien? Esconden información. Hay un montón de cosas que ocurren en la interacción con un niño, que imagínense ustedes lo que es un tribunal, si es que acceden, ¿no? Pero si es que llegan a acceder a un tribunal o se entrevistan con un abogado, hay muchos niños que va a ser la primera vez que van a haber entrado en contacto con un abogado. Cuando hablan otra lengua, imagínense el estrés que puede significar esto, las brechas culturales, etc. De modo tal que acá lo que es importante es promover el acceso a la justicia, pero de una justicia adaptada a los niños, ¿no? Y esta concepción es la que ha desarrollado el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2011, pero que se ha empezado a masificar, que la justicia adaptada para los niños, la justicia amigable, requiere ciertas cosas, ¿no? Ciertas adecuaciones, adaptabilidades, acompañamiento, generar espacios amigables que no intimiden, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, si los niños, al ser persona legal, tienen en su interacción con el procedimiento migratorio o de refugio o asilo una dimensión legal también. Y eso se representa a través de un tutor que es designado por el Estado para velar por su interés superior en los procedimientos administrativos o judiciales que se inician respecto a ese niño o sus familiares. No hay debido proceso sin acceso a representación legal. Y en consecuencia esto implica que va a ser muy importante como desafío ir consolidando en el mundo también sistemas de acompañamiento de colegas y colegas que puedan acompañar y proveer asistencia jurídica y representación de los intereses independientes del niño, ¿sí?, del que velen por el interés superior del niño, ¿no? De modo tal que si no hay acceso a la justicia con representación legal va a ser muy difícil. La reforma, entiendo yo, del Poder Judicial apunta a consolidar el proceso, ¿no es cierto?, de defensoría en este ámbito. Y esto va a ser muy importante y tenemos que ser capaces de tener una especialización en este campo. Ya he dicho la adecuación del proceso, y ahí menciono solo algunos ejemplos, no voy a entrar en detalle con ellos, pero hay ejemplos de jueces, por ejemplo, en Maryland, en Texas, en Estados Unidos, que se han generado pilotos para tratar de adecuar sus tribunales al tratamiento de casos cuando los niños son migrantes. Tener traductores, facilitadores interculturales, mejorar los espacios para toma de entrevistas, etc. O sea, hay que hacer un esfuerzo, no solo por decirle, mire, agradezca que lo estoy escuchando, sino decir, no, voy a hacer todo lo que está a mi alcance para escucharlo como usted se merece jurídicamente, ¿no?
en Nueva Zelanda y en otros países que mencionó ahí. Y también en esto ha sido muy importante, no quiero dejar de mencionarlo, el trabajo de las clínicas jurídicas de universidades, por ejemplo en México y en otros países, que si no fuese por ellas, ¿no?, muchos niños, sus familiares, simplemente no tendrían representación jurídica adecuada para sus procedimientos de asilo o para otras cuestiones que sean en el contexto de movilidad internacional. Es muy importante el rol de las clínicas, pero no puede obscurecer o, ¿no?, o marginar que acá hay una obligación legal del Estado de proveer representación jurídica para velar por los intereses independientes del niño. Lo decía hace un rato atrás, la pertinencia intercultural es muy importante, creo yo. Algunos pueden ver esto como un poco muy sofisticado, si los problemas son más graves, pero tengo la impresión de que no. Es muy importante que exista precisamente en las políticas de migración y las que se orientan a generar circuitos de protección que puedan pasar por un test de pertinencia intercultural, ¿no? Por eso decía Ricardo, quizás podemos conversar esto más adelante para ver, por ejemplo, si esto se puede hacer a propósito del circuito, ¿no?, del circuito que se está construyendo, ¿no? Porque esos niños vienen de distintos contextos culturales, ¿no? ¿Qué tensiones se están produciendo ahí? Y esto implica, entonces, poder trabajar con el personal sanitario, educativo, con los jueces, ¿no?, con los equipos judiciales y de administración, con los DIF, etc., ¿no?, para que haya una cierta sensibilidad sobre las diferencias culturales que se dan en el marco de estas interacciones. Porque eso redunda en una mejor protección de los derechos de los niños. Así como lo decimos respecto a los niños indígenas, ¿no?, que también tienen estos desafíos en la adjudicación, en las interacciones sanitarias u otras, en el sistema educativo intercultural, también se da esto en el contexto migratorio. Y ahí está el ejemplo de un programa que está en los links que dejé en bibliografía de Australia, que es un programa precisamente sobre acceso a la justicia para refugiados e inmigrantes que vienen de backgrounds culturales distintos. Los australianos se encontraron con esto. Se están llegando niños y niñas o adultos que vienen de otra realidad cultural, y yo cuando interactúo con ellos no logro, al parecer, enviar los mensajes sanitarios, educativos correctos, y tampoco aprende el sistema migratorio de protección sobre esa diversidad. Por eso decía, y con esto voy terminando, en materia interculturalidad lo que importa es la bidireccionalidad. Es decir, entiende y abre su perspectiva cultural el migrante, pero también la abremos nosotros, ¿no?, a entender que probablemente hay otras maneras de hacer. Piensen ustedes lo que es la protección comunitaria o familiar de grupos de migrantes que se protegen comunitariamente y otros que se protegen más individualmente como familia, ¿no? Este tipo de cuestiones son importantes para poder otorgar en consecuencia una protección que sea pertinente para los niños en sus diferencias. Y como dijo, les voy a compartir ahora el Power, y ahí vienen varios links a los informes que he mencionado en mi presentación para que los puedan leer con más calma si les resulta útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Ahora tenemos unos pocos minutos para unas preguntas. No sé si Nicolás o Ricardo quisiera hacer algún comentario respecto de la presentación de la otra persona. También eso lo podemos empezar en lo que la gente se anima a hacer más preguntas acá por el Zoom de que tenemos aquí en el chat o por el chat del YouTube o de la corte. A mí en particular me gustaría ver si podrían hablar un poquito más sobre el principio de reunificación familiar. Me parece que en el contexto de responsabilidad parental parece particularmente relevante para nuestra discusión. Y pues parece ser que sí, en general parece que en México la normativa se actualiza, al menos a nivel federal, se actualiza con mayor agilidad, ¿no? Parece que la manera en la que podemos modificar la legislación federal ha sido más eficiente, al menos en temas de derechos de la infancia. Pero falta mucho como de operatividad, tanto a nivel estatal como a nivel como más de operatividad de política pública. No sé si en temas de migración tenemos también ese problema y si pudieran ustedes profundizar un poquito más, al menos Ricardo, en ese tema, en lo que recibimos un poco más de preguntas. Y pues, ante todo, sí, recordarles que las publicaciones del centro están por llegar, especialmente la responsabilidad parental, que pues básicamente engloba también las discusiones que hemos tenido en este seminario. No sé si, Ricardo, te gustaría hacer algún comentario. Gracias, Sofía. Bien, creo que
Tenemos dos retos importantes, al menos ahora, tres, respecto de lograr garantizar la reunificación. Una es que los estándares internacionales, muy bien descritos por Nicolás, no tienen aún una definición totalmente específica en nuestro marco legal. ¿Hasta dónde puede especificarse? Es complicado, claro que tiene que ser a nivel de criterios, a nivel de procedimientos generales, pero para eso está la definición del interés superior de cada niño y de cada niña, ¿no? Hay quien dice en ese sentido, Nacheli Ramírez, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, que saben que es una especialista en derechos de niñas, que el cuarto constitucional no tendría que haber establecido el interés superior de la niñez, sino el interés superior del niño y de la niña, porque claro que tiene que tener una aplicación personalizada, no solo una perspectiva de un método de procedimiento, sino una aplicación personalizada. Esto implica que el detalle que se puede dar en el marco jurídico del estándar tiene la necesidad de hacerse y tiene la dificultad luego de aplicarse por la enorme diversidad de situaciones que viven cada chico y cada chica dependiendo del espacio en donde están. También una segunda es por las capacidades que tienen las instituciones para poder determinar el interés superior, por un lado, primero la determinación y la determinación de cómo la reunificación familiar forma parte o no de la restitución de derechos. Si tiene que estar o no, mayoritariamente debía estar, pero entonces, ¿cómo tiene que estar en cada uno de los planes también personalizados de restitución de derechos? Y esto amplía enormemente ya el número de autoridades responsables que tienen que participar en esto. No solo ya es la autoridad migratoria, que no es quien determina ahora el interés superior, sino las procuradurías. No solo son las procuradurías, sino a partir de eso, todas las dependencias que tienen que cumplir las medidas de protección para lograr la reunificación. Y aquí estamos hablando de dependencias públicas de gobiernos de distinto orden, pero también de gobiernos de distinto país. Y en cada país, gobiernos de distinto orden, ¿no? Desde lo más local hasta el nivel nacional. La posibilidad de que participen los consulados de manera adecuada, dependiendo del país del que se trate, la localización de la familia, si está aquí, si está en el país de origen, si también está en tránsito o si está ya en Estados Unidos, el proceso legal que hay que hacer, porque dependiendo de estas tres posibilidades al menos, que esté aquí en tránsito, que esté en Estados Unidos o que esté en el país de origen, también las posibilidades de los procedimientos legales son distintos. Es entonces en realidad un enorme reto, la aplicación. Primero la definición, mencionaba, del estándar en el marco legal, que aún nos falta ese determinarlo y se está buscando hacer mediante los protocolos de actuación de las procuradurías, pero luego las rutas procedimentales e interinstitucionales, internacionales, para poder lograr. Una cuestión adicional, las capacidades instaladas para hacer el proceso de seguimiento. Cuando Nicolás dice que la autoridad debe recibir con guantes blancos a un niño o una niña. Me gustó mucho la imagen que haces, Nicolás. Y después debe poner al niño o a la niña en las manos de otra autoridad o de su propia familia con los mismos guantes blancos, ¿no? Incluso yo diría tienen que estar más blancos todavía que antes, ¿no? Porque tendría que haber provocado algo humanamente positivo en la autoridad la relación con ese niño y esa niña, si le vio como tal. Si le vio como un migrante, si le vio como un irregular, no va a pasar eso. Si le vio como un niño o una niña, es muy difícil
no empatizar con una situación de vulnerabilidad tal como las que están o incluso con una situación de riesgo de las que ya participan los propios chicos y chicas, dependiendo del contexto en el que vengan. Pero para lograr esto, tener esta posibilidad de los guantes blancos de origen y de término, requerimos que la autoridad tenga la posibilidad de tener realmente en sus manos a los niños y a las niñas, y no que sea una autoridad que tiene una persona que representa una autoridad que tiene que ver cientos de casos en donde es imposible determinar cuál es el interés superior, y mucho menos dentro de estas posibilidades buscar la restitución de derechos vía la reunificación familiar. Les cuento, por ejemplo, ustedes saben que Tapachula, el municipio de Tapachula, ha tenido en el año más grande de esta crisis migrante de niños, 2016 hacia el 2017, la autoridad migratoria localizó a 10.000 niños, niñas y adolescentes solo en el municipio de Tapachula. 10.000. El municipio de Tapachula para el 2018 tenía una subprocuradora de protección, una persona que tiene la Procuraduría de Protección Estatal, porque no hay municipal, ¿no? Y que tiene que hacer este trabajo desde el gobierno de Chiapas para con estos niños que están en tránsito y localizados por la autoridad en el municipio de Tapachula. Las condiciones han ido cambiando, han ido mejorando. Acaba de abrir un centro para solicitantes de refugio, una organización civil con apoyo muy claro de ACNUR, un lugar para 300 personas, que claro, no es el espacio de institucionalización que se pide para los niños y a las niñas, pero es un espacio de primera acogida, una primera acogida que tiene que ser necesariamente temporal, pero que permitirá hacer estos procesos en donde en concreto para en este espacio la reunificación familiar va a tener como mecanismo de posibilidad la solicitud de la condición de refugiado, porque le da otras posibilidades a este proceso. Entonces, hay estas situaciones, creo que sí, aun cuando tenemos este avance, tenemos los estándares ya definidos, sí necesitamos el detalle en el marco tanto legal como operacional, la definición de las condiciones y de los acuerdos que requieren este Pacto Mundial de Migración, pues tiene claro que traducirse en este acuerdo entre los países, porque cada uno de los países tiene una responsabilidad distinta para complementar esta posible reunificación, y en la corresponsabilidad intergubernamental del municipio, el Estado y la Federación. Lamentablemente, para el caso de cada niño, se requiere este entramado interinstitucional y internacional y de fortalecimiento de capacidades. Muchísimas gracias, Ricardo. Te voy a dar la palabra, Nicolás. Estoy viendo algunas de las preguntas que nos llegaron a través de redes sociales, y pues, por un lado, quieren saber dónde va a haber acceso al material, y les recuerdo que el material lo pueden acceder en la página del Centro de Estudios Constitucionales en el apartado del Seminario Permanente sobre Derecho de Familia. Y también nos preguntan sobre algunos ejemplos o cualidad. Muy bien. Sí, solo recordarles que en el texto que yo dejé de lectura, lo interesante es que recoge Felipe, el relator de Naciones Unidas, recoge una serie de ejemplos muy precisos. Se citan disposiciones legales, programas, ¿no?, leyes, protocolos que hay, que precisamente avanzan como buenas prácticas, lo que llama el informe, de alternativas a la detención de niños en contextos migratorios, ¿no? A mí, personalmente, me parece que una de las cosas más interesantes, junto, por cierto, con las familias de acogida y ese modelo, es lo que se llama precisamente, y yo le mencionaba en su momento, lo que son los modelos de apoyo comunitario
o todavía independiente. Me parece que los comunitarios en particular, y voy a explicar por qué, que yo mencioné que hay en Quebec, en Bulgaria, en Estados Unidos y en otras partes. Cuando yo otorgo protección comunitaria, lo que hago es más bien yo acercar la protección al niño y su familia en contexto de migración o asilo, ¿no? No que el niño y su familia tenga que venir a mi centro o a la familia de acogida, ¿no? O donde yo esté físicamente. Sé que es más complejo, ¿no? Sé que es más complejo porque efectivamente genera, como decía Ricardo, tener los recursos, el personal, la oferta para poder estar presente en ese proceso. Pero si uno mira además en términos económicos, esto lo que hace es que maximiza varias cuestiones de política pública. Es muy caro tener niños, niñas y adolescentes y su familia en unidades, ¿no es cierto?, de detención o protección o cuidado. Es muy caro los mecanismos, por ejemplo, de familias de acogida cuando funcionan bien. De modo tal que esos se pueden dejar para los casos más extremos, ¿no? Donde efectivamente es probable que sea necesario que o el niño o esa familia sea acogido por otra familia. Pero en los demás casos, el hecho de tener un circuito de gente que lo que hace es dinamizar los procesos de acceso a otras prestaciones, por ejemplo, ayudar a conseguir trabajo, ayudar, ¿no es cierto?, a que haya más claridad y protocolos, ¿no es cierto?, para poder acceder a las prestaciones de salud, educación, etcétera, me parece que al final redunda en personas que se encuentran en contextos migratorios que van a requerir menos luego de esas necesidades, ¿no es cierto?, que están puestas básicamente a través de los sistemas más pesados administrativos, ¿no? O sea, cuando yo facilito, cuando yo permito que la gente acceda más a prestaciones, acompaño esos procesos, lo que hago es que a esas personas las vuelvo más independientes progresivamente, y creo yo, de una perspectiva, ¿no?, del costo-oportunidad de esa política pública, resulta más eficiente, ¿no? Entonces me parece que esos son ejemplos interesantes que se están levantando en distintas partes del mundo. Por favor, lean los links que yo les envié, porque ahí van a encontrar bastantes ejemplos. También el informe de Manfred Novak sobre niños privados de libertad toma algunos de estos ejemplos como buenas prácticas de los informes que los estados enviaron, o algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta área. Pero me parece que esa probablemente es la más importante. Los modelos que apoyan la transición hacia la vida son muy interesantes, pero a mi modo de ver son más costosos, ¿no? O sea, requiere tener unidades, departamentos, por ejemplo, se usa mucho con personas con discapacidad intelectual o mental, en que se les generan, no sé, departamentos donde conviven, y alguien los va a ver y los ayuda, ¿no es cierto?, a ir transitando hacia una vida independiente. Probablemente con el número de personas que hay en México, eso sería, no es que no se pueda hacer, pero probablemente es más complejo hacerlo. Por eso creo que el punto de Ricardo tiene mucho sentido, es decir, cómo uno, en un sistema de protección integral que garantiza, ¿no?, los derechos de este grupo de personas, lo que genera recursos, ¿no?, ¿no?, y el apoyo para contar con una red de apoyo, valga la redundancia, a esos niños y sus familias, y facilitar los procesos, ¿no?, que permitan que esas personas luego, por sus propios medios y con apoyo, ¿no?, por cierto, pero con mayor capacidad, puedan acceder a un montón de prestaciones que probablemente se pierden, además, ¿no? O sea, no hay un procurador, cuando no hay un representante, cuando no hay un facilitador, es muy probable que haya recursos ociosos ahí, de la perspectiva, ¿no?, que ya se pagaron por impuestos, que ya no están en el presupuesto de la nación, y que no están siendo utilizados, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una inversión que vale la pena, que tiene retorno, de una perspectiva de política pública. Entonces, creo que puede ser un buen argumento también para convencer a los gobiernos de que tienen que poner más dinero, en la medida que no solo construir más centros, ¿no?, más instalaciones, sino también tener gente que lo que hace es facilitar el acceso a las prestaciones públicas que ya se encuentran vigentes, sin perjuicio de la necesidad de crear algunas específicas cuando sea el caso. Excelente. Muchas gracias, Nicolás. Creo que estamos de acuerdo todos en la necesidad de inversión, en esta materia, pero con perspectiva, ¿no? No una inversión que, pues, refuerce ciertas prácticas que desafortunadamente todavía se llevan a cabo, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo a Ricardo Bucio del CIPINA y a Nicolás Espejo por estar con nosotros la tarde de hoy en la última sesión del Seminario Permanente de Derecho y Familia, Ciclo de Responsabilidad Parental. Me gustaría agradecerles a todos los que nos han acompañado a estas sesiones, tanto por redes de la Corte como por el seminario permanente a través de Zoom. Particularmente me gustaría recordarles que, como mencionó Nicolás, tenemos material tanto derivado de estos seminarios que ya está disponible en la página del Centro de Estudios Constitucionales, acompañado aquí un link, y también lo acompañaremos en las páginas de YouTube y de Facebook para que estén al pendiente no solo del material del seminario,
sino también de las próximas publicaciones que tenemos, las que mencionó Nicolás, pero también estamos haciendo un trabajo importante de recopilación de jurisprudencia y de sistematización y, vamos, clasificación del trabajo de la Corte en temas de derecho de familia. Entonces los invitamos también a revisar los cuadernos de jurisprudencia que están disponibles en la página del SEC. Y, por supuesto, a seguirnos también por las redes sociales. Ahí anunciaremos tanto próximas sesiones del seminario o próximos eventos relacionados con la línea de investigación de Derecho y Familia y las otras líneas de investigación del Centro de Estudios Constitucionales. Y me gustaría finalmente invitarlos a la sesión de mañana que vamos a tener en las conferencias magistrales. Todavía tenemos una sesión más y pues estén al pendiente tanto por YouTube como por Facebook. Y finalmente agradecer a todos ustedes haber pasado este tiempo con nosotros. Y pues por hoy me despido y les agradezco a los panelistas su aportación y su presentación del día de hoy. Muchas gracias. Sofía, muy cortito, perdón. La última conferencia magistral es el lunes. El lunes a las 9:30, a las 9 de la mañana de Ciudad de México, con el profesor Josep Riba Ferrer de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Era originalmente el viernes, por eso la confusión, pero quedó para el próximo lunes. Y con eso cerramos el ciclo de conferencias magistrales sobre Derecho Constitucional Familiar. Muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias. Una disculpa por la confusión, pero no. Es el lunes a las 9 de la mañana. Por favor, estén al pendiente. Muy buenas noches. Y aquí acabamos la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias.